Finalmente, la policía pudo detener al chofer que el año pasado se escapó del control fitosanitario cuando encontraron una importante cantidad de droga. Claro, eso pasó en octubre. Justamente era 1.000 kilos de marihuana. Y durante los últimos días se logró la detención, la aprehensión de quien guiaba ese camión y que pudo escapar. Recordemos que a principios de año se detuvo al dueño del camión y ahora finalmente a Sergio Obdulio Galeano, 37 años. Fue detenido en su pueblo natal, esto es en Santa Fe, en San Gregorio. El hombre, según nos dijo el fiscal Antonio Castaño, evidentemente había desaparecido un tiempo, cuando se relajó, porque pasó el tiempo y supuso que ya no lo buscaban, volvió a la casa y allí Gendarmería, que investigaba el tema, logró detenerlo. El tema es que por ahora, en cuanto a este cargamento y a esta situación, los dos detenidos son aquellos que tienen la responsabilidad y no habría otros en este espacio. Obviamente habría que buscar hacia arriba, hacia los costados, y ahí es donde se encuentran otras ramificaciones y causas que, por ejemplo, tiene la Fiscalía o tiene la Justicia Provincial en San Nicolás, hacia donde algunos elementos se están llevando la investigación. Este camión, según lo que dicen los papeles, iba para Zapala. Hay que ver qué tan lejos iba a llegar y si realmente será el destino final. Lo claro es que aquí se abre, obviamente, todo un tema vinculado a la comercialización de drogas. ¿De dónde venía? ¿Quién? ¿Quiénes están involucrados? Se supone, obviamente, que son más de estos dos, del dueño y del chofer del camión. Conversamos con el fiscal Antonio Castaño esta tarde, que nos daba algunos detalles sobre este tema. La detención ya declaró Obdulio Aceves Galeano, ya declaró y dijo que no tenía nada que ver, que él no sabía que llevaba eso y le tiró toda la responsabilidad al propietario del transporte. Originalmente ya se había detenido a principios de año al dueño del camión, Silva Godoy. Bueno, había tomado declaración indagatoria en enero de este año. Fue procesado por transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Y bueno, estábamos a la espera de que las autoridades que habían venido investigando la causa, que era el personal de Gendarmería Nacional, lograr detener a quien estaba prófugo, que era el chofer que conducía el camión en ese entonces. El hecho de que en su momento se ha escapado, quiero que hable a las claras de que estaba en conocimiento de lo que transportaba. Bueno, de acuerdo a lo que él declara, que declaró el martes pasado, lógicamente se incrimina totalmente. Dice, totalmente no tenía ningún tipo de conocimiento en relación a lo que transportaba. Pero bueno, evidentemente la declaración hace a su defensa y independientemente de eso apunta todas sus tintas para responsabilizar al titular del camión, que era Silva Godoy, y lógicamente que fue quien lo contrató de acuerdo a lo que él declara. ¿Dónde fue detenido? Detenido fue en la ciudad de San Gregorio, sur de la provincia de Santa Fe, límite con la provincia de Buenos Aires, el lugar que originalmente él residía. Lo que pasa es que bueno, después de ocurrido acá el desenlace en el zoo fitosanitario, al retirarse de este lugar y tomar trascendencia pública, normalmente en ese primer periodo no estaba en el lugar de donde fue detenido. Obviamente, pasado el tiempo, una vez que evidentemente la situación se fue relajando, volvió al lugar de residencia donde él estaba en la última etapa y bueno, fue detenido en mediaciones del domicilio donde él residía, en la ciudad de San Gregorio. ¿Se supo en su momento dónde iba, cómo era, de dónde hacia dónde? De acuerdo a lo que dice el chofer, el remito decía destino final Zapala, provincia de Neuquén, así que, pero bueno, nosotros la ciencia cierta no sabemos bien si iba a ese lugar, ¿no? O sea, eso es lo que dicen ellos.